Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva serie, un vídeo de primeras impresiones, no lo sé, yo creo que va a ser una serie porque me gusta un montón. Estamos en The Ascent, ¿vale? Me ha llegado la clave hace poco, un juego que ha salido hace muy poquito. Es un RPG isométrico, ¿vale? Una mezcla entre shooter y un RPG. Tiene muy muy buena pinta, los escenarios son espectaculares y tiene unas muy buenas valoraciones en Steam. De acuerdo, os lo dejaré en la descripción por si lo queréis ver. Es cooperativo, por cierto, lo cual mola mucho, le dan mucho más puntos. Y bueno, sin más dilaciones, vamos allá, ¿vale? Voy a crear una nueva partida, estaba probándolo aquí mismo, me da igual. Y let's go, ¿vale? Está bastante guapo, si nos gusta, pues igual hasta nos lo pasamos. No sé qué duración tendrá. Posiblemente tenga unas 15 horas, ¿verdad? A ver. Os lo digo. Cada ciclo... perdón, no lo he leído. Historia principal, 10 horas y media. La mayoría paga el elevado precio del pasaje entregando sus vidas a las corporaciones a través de un contrato. Son los llamados contrayentes. No leí el primer mensaje, no me he enterado. Esclavos en todo, menos en el nombre. El juego se ve espectacular, tío, es increíble. Eres uno de los contrayentes del grupo Ascensión, la mayor corporación de Veles. Sin poder salir de lo más profundo y húmedo de esta colosal arqueología, te limitas a hacer los trabajos que te asignan. Se ve que flipas. Así cuentas los ciclos hasta que acabe tu contrato o sufres una muerte prematura, lo que llegue antes. Típico futuro distópico, ¿vale? A lo Blade Runner. Veles te dio la bienvenida con una buena patada en la entrepierna, como todo el mundo. Pero todavía no estás fuera de combate. Y aquí estamos, here we go. Vale, género. Chica. Rostro. ¿Puedo hacerlo aleatorizar? Vale. Esta está guapa, ¿no? Vale, falta un poquito de color a la muchacha. Es que me da mucha pereza, ¿sabes? Hacer todas estas cosas a mí siempre me da mucha pereza, tío. Le doy pum, aleatorio. Así consigo alguno. Esta me gusta. Porque todos tienen el pelo corto, coño. Color, color, patrón, peinado. No, Mohawk no me gusta. ¿Dónde puedo cambiar la piel? Biología. Pigmento. Vale, de más oscuro, más claro, ¿no? Está bien. Tatuajes faciales. Tatuaje, género, estilo, color del pelo, aquí. Me gusta negro, tío. Jet black. Lo que no me gusta mucho es... aspecto del arma. Default, vale. La camiseta esa no me mueve un pelo, pero bueno. Nah, confirmar. Sin complicarme mucho la historia, ¿vale? Aquí empezamos. Nos movemos con WASD. Con la C hackeamos. El ser muestra un comportamiento errático. La causa del problema parece apuntar a la IC del sistema de eliminación de residuos en el subsector de mantenimiento. Vale, este es nuestro primer encargo, ¿no? Tareas. Localizar la sala de control del ser. Interactuar con la IC del ser. Analizar la causa del error. Llevar a cabo las reparaciones necesarias. Vale. Vale. Sin problema, ¿eh? Contrayentes. Tragedia arqueológica. Fácil. Registro de mantenimiento. Todo funciona al mismo tiempo. Está roto, como siempre. Los mantenibots están haciendo su trabajo. Esa tarra voladora sigue soldando como si les fuera el silicio en ello. Y todavía no sé qué traman esos monobots andantes. La clásica rutina. Firmado Byron. ¿Eh? A ver.
cositas por aquí, qué rico. Gente, se ve que te cagas el juego, ¿eh? Pulsa control izquierdo para agacharte. Así vuelves a pasar por debajo de obstáculos. Ok. También puedes rodar, ¿no? Y pasar por debajo de... Puedes agacharte, pero también puedes rodar y pasar por debajo. No puedes sprintar. Esto ya es en la velocidad base, si no me equivoco. Tenemos mapa, por cierto. Vale. Aquí tenemos el mapa. Esto supongo que es un cofre. Vale, en el códice podemos ver las... los tutoriales y la información que vayamos consiguiendo. Voy a quitar todos los tutoriales. Ubicaciones. Subsector 441A. Los subniveles de mantenimiento son de proporciones épicas, tan grandes que podrían albergar asentamientos enteros ocultos entre los oscuros abismos de la arqueología. Corsec no suele pasarse por ahí, así que la zona sirve de refugio para quienes no quieren vérselas con las autoridades. Bueno. Stella. Esta es la que nos habla, ¿no? La que nos hace los encargos. Bueno, historias, los contrayentes, que somos nosotros, y Estela. Estaría bien poder leer. Misión principal, tragedia arqueológica y misiones secundarias, no tengo ninguna, ¿no? Prótesis. Puedes equipar prótesis módulos en cualquier momento, pero ten cuidado, puesto que consumirás energía al cambiar de prótesis. Se ordenan según la potencia, vale. Aunque no tengo ninguna, ¿no? No tengo prótesis. Armaduras. La defensa, ¿no? Nada, tengo unos pantalones y poco más. Arsenal, las armas. Armas de tipo táctico, pone ahí. Y el personaje, ¿no? Habilidades, atributos, puntos de habilidad, ok. Unicréditos, 26, esto debe ser el dinero. Puntos de habilidad no tengo ninguno, componentes no tengo. Esto es para craftear, esto es la vida, esto es la energía. Atributos no tengo nada. Nivel 1, experiencia, 0 de 5000. Ayuda, ¿qué es esto? Cianide. No sé qué es esto. Vale, está. Interactuar, vale. Hay un cadáver aquí. Unicréditos. Pulsa O en cualquier momento para que el sistema te muestre el objetivo que estés siguiendo. Ah, te marca un rastro a los Dead Space. Me gusta. Eso por si te pierdes en algún momento, ¿no? ¿Qué es esto? Ah. Segmentos. Tu escena inicial y descargado automáticamente los mapas de la zona en la que te encuentres y la almacena en tu diario. Talk. So, they finally sent backup. Guess the problem was to reach the stack tops, or Boom would have left me here to be scavenged for orcs. ¿Dónde me voy? Para que leáis bien, tío. Espérate, voy a mover la webcam, ¿vale? Para acá. Ahí está. Ok. Finalmente envío refuerzos. Veo que el problema ha llegado a los jefes de la aglomeración. De no ser así, Pum, ya me habría dejado aquí abandonado para que me saquearan las prótesis. Trummer. Soy Trummer. Espero que hayas traído armas. La ISS se ha quedado atrapada en un bucle infinito. Lo que la haya causado se encuentra detrás de esa puerta, junto con un puñado de ferales que no se sabe de dónde han salido. Me arrancó un pedazo del muslo de un bocado. Lo único que pude hacer fue arrastrarme aquí y encerrarme en esta sala. ¿Hondo? Inteligencia consciente. Vale. Son más grandes que los robots de mantenimiento y además tienen hambre. Algo ha provocado que la ISS explote. Últimamente hemos tenido unas extrañas subidas de tensión aquí abajo en la pestísima. Así que podría estar relacionado, pero no lo sé. La respuesta está detrás de esa puerta. Vale. Me arrastraré hasta arriba. Buscaré ese sucio punto y cuando lo encuentre, en fin. No haré nada, supongo. Desbloqueo la puerta, buena suerte. ¿Qué es esto? ¡No jodas! Me acabo de sacar una vida que no me hacía falta. Block digital. Joder, tienes razón, no debería haber caído. Una nueva vida, conseguir un trabajo con el grupo Ascensión. El viaje a Vélez es instalarme aquí. Yo solo tenía que trabajar para pagar mi deuda de contrayente. Llegué aquí, me dieron el trabajo y supongo que lo que podría llamarse un hogar, pero no es para nada como anunciaban. Vivo en un vertedero gobernado por un psicópata y trabajo en un lugar mucho peor. Me va a llevar el resto de mi vida a pagar esta deuda. Lo único esperanzador es que todos los que estamos aquí estemos igual de jodidos y de algún modo juntos. Y de algún modo juntos en esto. Y de algún modo juntos en esto. Así es como tiramos para adelante.
Me he encontrado con gente muy buena, mejores que mis paisanos en mi antiguo hogar. Hablamos pronto por ahora, ¿vale? Aquí hay un botón, ¿no? Autorizar. ¿Puedo hackearlo? No. ¡Eh! Lo he hackeado, ¿no? Lo he hackeado con mi polla morena. ¿Eso qué es? Acceso denegado. Hackealo. ¿No? Ah, pues no. Tengo arma, ¿eh? Lo que... El mapa es un rollo, ¿eh? El mapa es un rollo de dimensiones épicas. Y estos que son cofres, ¿verdad? ¿No se puede interactuar con esto? ¿De verdad? Bueno, pues nada. Cajitas. Hackeo de entorno. Hackea todo lo que esté al alcance de la ciberconsola manteniendo la C. Muchos objetos que hay esparcidos por el mundo requieren una ciberconsola capaz de hackear ese tipo de objeto concreto. Puedes ver lo que puedes hackear con la ciberconsola en la pantalla de personaje de tu diario. Aunque en general aparecerá indicado mientras juegas con el color amarillo. Es posible que las puertas y los cofres estén protegidos por DRI, por lo que requerirán ciberconsolas más potentes. Mejora la tuya, aumenta su capacidad encontrando mejores ciberconsolas por el mundo. Vale. Hackeadísima, wey. Tengo mi arma ya, ¿eh? Usa para disparar, también para recargar, vale. Son buenos, ¿no? ¡Ole! Venga, me coméis la polla. Qué guapo, tío. Vale, no es por aquí, pero bueno, me da igual. ¿Puedo hackearla? No. ¿Y esto? ¿Qué hace, Pupo? Los escenarios son espectaculares, te lo digo, ¿eh? Este juego me recuerda mucho a un juego de la... De la Play 3. Que se llamaba Dead Nation. ¿De la Play 3 o de la Play 4? No me acuerdo. Dead Nation, guapísimo, tío. Era de zombies. Era de este estilo, mola un montón. Apunta alto manteniendo para disparar sobre enemigos pequeños y obstáculos. También puedes infligir más azoramiento cuando levantas el arma. ¿Qué es azoramiento? Si es un enemigo pequeño y levanto el arma, no le doy, ¿sabes? Curioso. ¿Hay algo por aquí? Aparte de la misión. Vale. Toma. Lecturas de energía erráticas. Fluctuaciones de energía que afectan al ser. Causa exacta desconocida. Y se desconectada como medida de protección. Protocolos de reparación actuales no válidos. Fin del informe. ¡Ay! ¡No puedo! Me quedo atrapado ahí, tío. Joder, puta. Joder, ¿cuántos enemigos? Purgar bancos de memoria, reiniciar, reemplazar circuitos. Me gusta que se baje el volumen cuando hay voces. Eso mola bastante. Hasta luego, ¿eh? Mira, cofrecito.
arnés. Códice de mercado negro. Mercadice de mercado negro. Mira, me he puesto esto, un arnés blanco. No, arnés básico, me da 4 de no sé qué, 3 de no sé qué, 2 de no sé qué. Sin marca, protección básica para el torso. Un práctico arnés para equipo con enganches para llevar herramientas o granadas de mano, según como te ganes la vida. Códice, biografías. Trumer. Enemigos, ferales. Vale, ¿dónde está lo del mercado negro? Ahí está. Mercado negro. Los objetos del mercado negro pueden fabricarse totalmente a medida a partir de una de las marcas registradas. Hay algunos productos que solo cambian de marca, pero normalmente suelen alterarse de forma significativa. Para los compradores más exigentes, la marca Clandefino resulta especialmente interesante, pues indica que hay detrás un colectivo de artesanos dedicados que producen objetos de calidad o funcionalidad superior. Uy, casi le dispara el colega, ¿eh? Es por aquí. Por aquí. ¡Vamos! ¡Qué bien juego esto! Si gusta la interfaz, no sé qué. Cofre ahí, cofre aquí. Hay dos cofres aquí. Espérate, ¿son cofres? Sí, ¿no? Neutrales, ten cuidado con la gente de las zonas peligrosas. Hay algunos que no te atacarán al verte y te dejarán marchar. Si no te vas, prepárate para pelear. Bueno, os habéis calentado, ¿eh? Matones turbo. Mira, F para recoger armas, vale. Y mantenerlo para equipármela inmediatamente. Y usa la rueda para cambiar entre las armas equipadas. Puedes cambiar tu loadout en el diario, ok. ¡Ole! Por lo que veo, la munición es infinita, ¿no? Purga de memoria completada, vale, iniciada. Casco supervisor. Me lo he equipado instantáneamente, ¿eh? 300 metros, joder. Sí que está lejos, coño. Quiero probar la ametralladora esta, ¿eh? Seguramente dispara más rápido, pero es menos precisa, ¿no? Lo típico. Efectivamente. Como huyen los robots grandes, ¿no? ¡Eh! Le he metido crítico. Uf, los efectos de las explosiones, papá. Qué rico. Qué guapo. Y vibra el mando y todo. Se puede jugar con mando, por cierto. Pero con teclado y ratón es mil veces más cómodo, seguro. Toma, level up. Completa misiones, reclama recompensas y derrota enemigos para obtener experiencia. Cuando subes de nivel te haces más fuerte, infliges más daño y casas... vale. Consigo puntos de habilidad. A ver. Puntos de habilidad 3. Arsenal. Mor defensora. Armaduras, el casco. Códice, vale, enemigos, matones turbo. Fabricantes, canary. Vale, ¿y cómo me... ¿cómo me doy los puntos de habilidad? Habilidades. Aquí. Sentido táctico. Estilo TEA. Determina el máximo de salud. Está asociado con el atributo biometría. Ah, mira, me da 13 más de salud. Esto me da 12 más de energía. Evasión. Determina la velocidad de tiempo de espera de evasión. Atributo. Determina la resistencia a aturdimientos, derribos y asoramientos. Y la compensación de movimiento. Tasa de compensación de la dispersión de las armas. Determina la velocidad de recarga y de cambio de arma. Golpes críticos, mola, ¿no? Toma, más crítico.
Dime la cantidad de carga táctica obtenida por daño infligido. ¿La cantidad de carga táctica obtenido por daño infligido? Hay pocos casos tan refrescantes como la muerte y la destrucción, ¿no? ¿Esto es daño? Es que no sé si esto es daño, ¿eh? No entiendo. Determina la cantidad de carga táctica obtenida por daño infligido. No sé qué es esto. ¿Son todas habilidades que hay? Vale. Logro bloqueado, mejora personal. ¿Qué logro es? Asigna 3 puntos de... Vale. Carga boba. ¿Cómo se llega ahí? Eso supongo que es hackeable, ¿no? Vale. Aparta de mi camino. Por aquí ya pasé, ¿no? Vale, por toda esta zona ya pasé. Aquí estaba el tío este. ¿Se ha muerto? Vale, arréglalo. Me he encontrado bastante bien como para poder salir rankeando de aquí. Gracias, colega. A ver si nos tomamos una copa cuando estemos arriba. Vale, pero ¿cómo cojo eso que estaba? ¿What? Esto de aquí, ¿no era? Espérate, había cosas que no he cogido. Por ahí no es. ¿Es por aquí? Ah, acceso denegado. Acceso denegado, güey. Mira, por aquí no he ido. Fijado Dri 2. ¡Eh! Es que... mirad los entornos, parece una película. Básico componente. Mejora de arma. Todas las armas se pueden mejorar si tienes los componentes necesarios. Ve a ver un armero para mejorar cualquier arma que poseas a la siguiente versión. Cada nivel aumenta el daño. Las mejoras de armas se aplican a todos los duplicados de ese modelo. Aunque vendas tu protectora P1 actual, el juego recordará la versión que poseías si consigues una nueva. Eso mola un huevo. Eso mola un huevo, tío. Que es el problema de muchos juegos, ¿sabes? Que, por ejemplo, tienes el arma inicial y dices, la mejoro. ¿Por qué voy a gastar en mejorar el arma inicial si luego voy a conseguir una mejor? ¿Sabes? Y siempre estás con esa duda constante de si consigo una mejor y si consigo una mejor. Aquí no. Aquí mejoras el modelo del arma. Y si consigues una que sea mejor que esa, recuerda la mejora. Eso está guapísimo. Y se funcionando a plena capacidad. ¿Qué pasa? No está el tipo. Vale. Ya estaría, ¿ve? Ahí mira, ahora me abren hueco por aquí. ¿Ahora puedo ir por aquí? Lo que me gustaría es coger las cosas. ¿Eso porque no pude cogerlo? Espérate. Ah, porque ponía Dri 2 o algo así, ¿no? Que no sé qué es. ¿Lol? ¿Ahora sí puedo? ¿Era ese el cofre?
No. ¿Qué está pasando? Ah, mira, fijado Dri2. No sé qué es esto de fijado Dri2, eh. Pero vamos, tengo que ir. Me gustaría coger eso de ahí. Mira, lo de antes. Orden de trabajo 932D. Localizar el bloqueo. Posiblemente en su nivel 23, zona 2. Reparar el bloqueo. Nota, no usar el insta enjuagador corroerá las tuberías. Granada, onda de choque. Táctico. El equipo táctico comprende desde granadas hasta robots. Despliega equipo táctico con G y pulsa G de nuevo para detonar con antelación. Para utilizar equipo táctico hace falta que la carga táctica esté llena. Lo que se consigue infligiendo... Ah, vale, es lo de antes. Lo que me preguntaba yo de antes. Quitas de en medio, coño. No tengo equipo táctico, ¿no? Vale, hay que cargarlo. Carga táctica. A ver. ¡Ole! Vale, cuando cargas eso, cuando cargas la carga táctica, tiras una granada. Si no, no puedes. Y puedes detonarla antes. Level 3 los enemigos ya, algunos. Hackeadation. Múltiples informes de... A ver. Carga táctica. ¿Habrá bosses? Yo creo que sí, ¿no? Tiene que haberlos. Lo que corre el robot, tú. Vale. Mola un huevo el juego, tío. Y además es cooperativo, tenedlo en cuenta. Que podéis jugar, yo que sé, con alguien. ¡Ay, le he liado! ¡Pobrecillos! ¿Qué es eso? Básico componente. Aquí hay algo. Unicréditos. ¿No puedo hackearlo? Puedo pasar por ahí. Bueno, es por ahí. Pero a ver. El puente este. Ah, por aquí ya vine, creo. Por aquí ya pasé, ¿no? Esto era el principio. Sí, esto era el principio. New area discovered. Red de reciclaje de residuos. ¡Ay! ¡Madre que me parió! ¡Qué bien se ve este juego, coño! Interactúa con el nodo de datos para obtener el informe de la situación y aclaraciones. Vale, pero no me deis sustos, por favor. ¡Ojo! ¿Boss? ¡Se viene boss!
¡Qué rico! Vaya bicho. Papá feral. Toma. Aturdido, loco. Qué guapo. Por cierto, no he elegido dificultad, ¿eh? Es la estándar. Vale, no parece muy complicado, ¿no? Mierda. Uf. Los chiquitines no me... ¡Dios! ¡Qué guantazo me ha dado! ¿Los chiquitines no dan experiencia? Sí, dan, pero muy poca. Vale, muerto. Mega ferales. Vamos, que va a ser un enemigo normal más adelante, ¿no? Seguro que es un enemigo común más adelante. Golpe hidráulico, ¿qué es esto? Prótesis, las prótesis se pueden comprar y encontrar. Te proporcionan habilidades nuevas y funcionan aún mejor si están en sintonía con las habilidades y atributos Instala prótesis a través del diario mientras estés por ahí o ve a visitar a un injertante. Si lo haces sin un injertante de por medio, consumirás energía. Es posible encontrar prótesis nuevas por el mundo, conseguirlas de enemigos o comprárselas a un injertante. Vale. Intento leer rápido, tío, y a veces se me juntan las palabras. Ejecuta habilidades de prótesis con Q y E. La prótesis agota energía, pero la energía se regenera lentamente con el tiempo. Algunas habilidades apuntan a enemigos a su alcance y lo indica con un marcador en el propio objetivo. Además, algunos de ellos no pueden ser ejecutados a menos que haya un objetivo localizado. Vale. Me pongo la prótesis. Ha dicho que si no la pongo con un injertante gasto energía, ¿no? Mega ferales, qué guapos, ¿no? Solo unos pocos trastornados considerarían criar ferales para sus retorcidos objetivos. Vale. Qué guapo está el juego, tío. Tiempo de espera 3, consumo 60. Un puñetazo con una gran fuerza hidráulica repele a los enemigos. Esta prótesis se fabricó para las luchas en la cúpula cromada, pero es igual de útil en cualquier combate con demasiadas participantes. Con demasiadas participantes. Se aumenta. ¿Cómo me lo equipo? Ah, ya está equipado, ¿no? Hostias. Bueno, ¿me abres o qué? Vuelve al cúmulo 13, ahora voy. Pantalones Mecatech. A ver, ¿son mejores? Me sube casi todo menos lo de resistencia al fuego, creo. Y la evasión. Vale, me los voy a poner. Son más ligeros, ¿no? ¡Dios! ¿Cómo se laguea el juego, no? Con el puñetazo. Madre, que os parió, coño. Esto parece como un nido, ¿no? Es como un nido, tío. Bueno, se queda medio buget. Cofrecito. Thank you. Mira por aquí. No, mira por ahí.
Pestisima. Nueva área descubierta. Esto huele a boss, ¿eh? Nah, no es boss. ¿Me puedo caer? No, no me deja caerme. Joder, qué grande esto, ¿no? Hay algo aquí. Ah, no, que no hay nada ahí, soy yo que está ahí. Bueno. 75 metros. Esto es como el Dark Space, ¿eh? Cuando Isaac hacía plup en el suelo y marcaba el camino. Bueno, un huevo, tío. Uf, los escenarios son una locura de bonitos. Los escenarios son una locura de bonitos, chicos. Pero una locura. ¿Qué es esto? Las madrigueras. Una locura de bonitos los escenarios. ¿Listo? Bobo. Esto es una pantalla de carga. Un juego de Neon Giant. Ah, que no empezó todavía. The Ascent. Dirección creativa: Thor Frick, Arcade Berg. Producción C. Don Vavan. ¿Qué nombres son esos, coño? Alexander Litvinov. Magnus Larsson. Creo que no son españoles, me suena. Me da a mí que no. Rajmund Wegner. Dan Mihaila. Erik Svensson. Joel Jansson. Linus Neumann. Bruno Rebake. Roger Madsen. Sonido Vengadora. ¿Dónde estoy? Deep Sting. Ah, esto es la ciudad, ¿no? Aquí no me deja disparar, ¿eh? ¿Es aquí? Archaeology Warrens. 300, joder, macho. Uf, ¿te imaginas vivir así en el futuro? Qué agobio, qué feo. Aparcamiento de vainas. Aquí hay algo para subir y bajar. Aquí hay tesoros. ¿Dónde estaban los tesoros esos? Open. Gracias. 1, 2 y 3. Quieto. Componente básico. Cofre. Pantalones, no sé qué. A ver. Más pantalones, tío. Estos son. Cuánta gente, ¿no? Que vivo está esto. Tecno chaleco. A verlo. Tecno chaleco. Queda un cofre, ¿eh? Ah, mira aquí. Componente. ¿Qué más pone aquí? Apagar. Encender. Se ruega a los contrayentes que continúen sus tareas actuales. No se alarmen. General,
¿Qué es esto? Ey, vamos cerrando capítulo ya, eh. Llevas ahí a Trini contigo, ¿no? Pues entonces pírate. Mete una hostia. Me quedo solo, ¿eh? ¿Qué es esto? Joder, es un puto lío este lugar. ¿Y por aquí? Abbott, el agradecido. El grupo Ascensión entró en situación de impago después de que la IA corporativa declarara la bancarrota hace un subciclo. Todos los intentos por ponerse en contacto con la junta corporativa han fracasado y todavía no hemos recibido un comunicado oficial. Uf. As you've probably noticed, our dear Arcology just defaulted. I don't give a feral's ass about the whys and wherefores. Business will go on as usual. Venga, sí, a trabajar todo lo que tú quieras. Abbott el agradecido. Misión completada. Level up. Me da un logro, ¿qué ha pasado? Completa tragedia arqueológica. Vale. Venga, a verme a Serenity Plus. ¿Qué es este lugar? Usar 29 ni crédito. With your very own grateful abbot. The Ascent Group went into immediate default after the corporate AI. Hay un cofre aquí, ¿eh? All attempts to contact the corporate board has been. Cállate, coño. Es un lío la ciudad, ¿eh? 54. Vale, que quiero llegar allí y... Aquí hay algo, aquí dentro. ¿Se entra por aquí? No me deja. Vale, lo voy a dejar aquí, chicos. Habla con Aglojefe. ¡Pum! Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chaito.